Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, a un programa más de Más que Política, el debate de nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de coloquio. Y hoy, por supuesto, compartimos esta mesa con doña María Calderín. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sea usted bienvenida, ¿cómo estamos? Pues mira, muy bien, aquí estamos una vez más, agradecerles la invitación. También nos acompaña Iván Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Doña Esther González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias. Primera vez en esta mesa, nada, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Don Diego Ojeda, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, pasando el resfriado, pero mejor. Y una noche fría, ¿eh? Una noche de lluvia. Sí, el tiempo pues bueno, últimamente nos cambia con relativa facilidad. Pues vamos a entrar en materia y vamos a entrar en debate, y en este caso uno de los temas que queremos traer a esta mesa es la sentencia que ha visto y por lo menos se han producido por parte del Tribunal Constitucional. Hablamos anulando en este caso o exigiéndole la devolución de las plusvalías a aquella vivienda que se haya comprado, se haya vendido, que no se ha generado en este caso un enriquecimiento. Ahora es un problema que van a tener los ayuntamientos, el cual tendrá que devolver a raíz de esa sentencia esas plusvalías. Y nos gustaría analizar a ver cómo se va a articular y cómo se va a devolver ahora toda esta, por lo menos bajo el punto de vista de todos ustedes, estas medidas y cómo se van a adoptar o cómo se van a llevar, que no van a ser tan bien como el tema que también me gustaría tocarlo desde refilón, que hablamos de las cláusulas suelo. Pero eso es otro tema. Ahora vamos a centrarlo con el tema de las plusvalías. ¿Cómo valoran ustedes esta sentencia y cómo van a adoptar esas medidas los ayuntamientos? Pues nada, empezaré yo. Bueno, hay que tener en cuenta que es una señora que denuncia porque se ha visto agraviada, además, con una injusta cobro. Y bueno, ha habido una sentencia, la sentencia hay que acatarla. Tenemos que tener en cuenta que la plusvalía, junto con el IBI, es uno de los mayores recursos que tienen las arcas municipales. De hecho, también tenemos otros, el 40%, el 49,2% de los impuestos que recauda el Ayuntamiento de Telde son debidos precisamente a los tributos. En Telde, creo recordar que la partida se estipulaba dentro del presupuesto con 1,5 millones de euros a fecha 2015. No conozco los datos o no lo han dado a conocer en el 2016, pero creo que llegan casi a los 2 millones de euros. Recordar también que partiendo de la base, que los casi 8.122 ayuntamientos de toda España recaudaron a fecha del 2015 cerca de 2.675 millones de euros antes de la crisis, después de la crisis del 2008. Es una sentencia que hay que acatarla, es verdad que hay que regularizarla desde el gobierno estatal a ver cómo se pronuncia, para luego los ayuntamientos llegar pues a un consenso de cómo se va a hacer. Es un tributo que hay que recaudar, pero no de una forma abusiva. También hay que recordar que la sentencia recoge que no todos los contribuyentes van a poder percibirla, sino son posterior al 2013. Muchos ciudadanos ya se preguntan cómo y cuándo van a recibirlo. Yo me imagino que dentro del presupuesto donde está la partida de la recaudación de los tributos habrá un apartado donde se reflejará cuando se acate la sentencia y los ayuntamientos lo lleven a cabo, donde habrá la partida para poder pagar esas devoluciones a los ciudadanos que le correspondan. Y me imagino a las arcas nos va a costar municipales, en este caso a la de Telde, pues una sangría ya todo el mundo, y no se le esconda a nadie la situación económica en la que tenemos, y me imagino que irán, según van recaudando, irán ellos devolviendo a esas personas que le pertenecen, además que fueron abusivas en su momento. Vuelvo y repito que es de obligación recaudarlo, pero no de una forma abusiva. Don Iván. Bueno, todos tenemos claro que a partir del 2008, con la crisis y la burbuja, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda, de los bienes inmuebles, empieza a decaer, ¿no? Y no ha parado realmente de caer hasta prácticamente el año 2016, ¿no? Según los datos
que más o menos vamos conociendo, ¿no? Sin embargo, la recaudación por este impuesto, por las plusvalías, se ha ido incrementando. De hecho, en el 2012, ya era un 40%, ya estaba en un 40% superior al 2007. O sea que mientras el valor del suelo bajaba, los ayuntamientos ingresaban más por este impuesto, ¿no? Las plusvalías, lo que te dicen al final es que, independientemente del valor de transmisión del suelo, tú has ganado dinero. O sea, para el ayuntamiento, el valor de tu suelo se ha ido incrementando, y además cuanto más años, más se ha ido incrementando. Independientemente de la situación económica y del precio real en el que se transmite una propiedad, ¿no? Claro, eso nos lleva al problema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que tumba es un fuero de Navarra. Lo que viene a decir es que todos tenemos que contribuir, como dice la Constitución, al mantenimiento del gasto público, pero de forma proporcional y justa. Y lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que esto es una forma injusta de mantener el gasto público, ¿no? Con lo cual, ¿a qué lleva esto? A que el gobierno tenga que cambiar la ley de bases locales para que efectivamente esa recaudación, que entiendo que se debe seguir produciendo, o sea, no es que las plusvalías vayan a desaparecer, pero sí que tendrán que equilibrarse y pagarse en forma, o sea, que el impuesto sea en proporción al digamos, a lo que tú has ganado realmente, ¿no? En el plazo el periodo de años que hayas tenido la propiedad, ¿no? Entiende, por ejemplo, aparte del 3% anual de media, más o menos, que se va incrementando supuestamente el valor del suelo, sobre ese 3% se aplica una base impositiva que Entelde está, creo, en el 29%, o sea, una de las más altas que hay, ¿no? El máximo es un 30%, Entelde pagamos un 29%, ¿no? Con lo cual, un suelo que tenga un valor de 50.000 euros y que tenga 10 años de antigüedad, uno termina pagando casi 7.000 euros por esa plusvalía que supuestamente ha obtenido de beneficio, ¿no? Tenemos un mercado real a la baja, que prácticamente ha tirado los valores del suelo a mínimos históricos, y un impuesto que se ha ido incrementando porque el valor catastral de los ayuntamientos además lo ha ido subiendo, ¿no? Y el impuesto es casi exponencial, ¿no? Cuantos más años, más pagas, ¿no? Eso entiendo que se va a equilibrar, y las personas afectadas y también empresas, ¿no? Porque esto sobre todo afecta también a muchísimas empresas, ¿no? Que con la crisis han tenido que malvender naves industriales, locales comerciales, y luego se han tenido que dar cuenta que además de malvender y perder dinero en la venta, han tenido que pagar un impuesto, ¿no? Y no les ha quedado otra, ¿no? Conocemos casos de gente que ha intentado interponer un recurso contencioso administrativo y lo ha perdido porque la ley era clara, ¿no? Ahora, una vez que determina el Tribunal Constitucional que la ley es inconstitucional, a partir de ahí se pueden empezar a reclamar, es verdad lo que decías, solo con 4 años de retroactividad, ¿no? Personas que hayan pagado ese impuesto en los últimos 4 años podrán empezar a reclamarlo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una propuesta al ayuntamiento, no tenemos representación municipal, no podemos llevarlo como moción, pero Ciudadanos sí lo lleva como moción en todos los ayuntamientos de España donde tiene concejales, y nosotros lo vamos a hacer, bueno, pues, como ciudadanos, ¿no? Como personas físicas, lo vamos a hacer por registro para proponer al Pleno Municipal o al Ayuntamiento, al consistorio en este caso, que empiece ya a hacer una propuesta de modificación para aplicar ese impuesto no en el hipotético caso de lo que tú hayas ganado, sino en lo que realmente, en el valor de la transmisión real, ¿no? Y empieza además a notificar a las personas a las que se les ha cobrado el impuesto de forma abusiva, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la próxima semana. Y el caso extremo de todo esto es personas que han perdido su propiedad en dación en pago o en ejecución hipotecaria. Hay ejecuciones hipotecarias, o sea, el banco te quita la propiedad y luego viene el ayuntamiento después y te exige una plusvalía. Ese es el caso ya, o sea, la reducción al absurdo. Pues eso se ha dado. Doña Esther. Pues bueno, sí, estamos ante un caso donde se sobreentiende, como decía Iván, se sobreentiende que el suelo siempre se va incrementando de valor, siempre, y hemos tenido pues casos en todos estos años de burbuja inmobiliaria, donde la crisis, bueno, los años posteriores con la crisis, donde muchas viviendas se han vendido a menos, perdiendo dinero, ya no así, teniendo que haber pagado un impuesto como si hubieran ganado dinero. Este caso, estamos en una sentencia, esta sentencia concreta sobre un caso de Navarra, creo que es un ayuntamiento de Navarra, pero vamos, hay diferentes procesos también de otros ayuntamientos, de historias que también están en camino del Tribunal Constitucional. Es cuestión de tiempo que se tenga que modificar, pues, la ley de bases para adaptarlo a esta sentencia del
del Tribunal Constitucional, que además ha sido una sentencia unánime de la sala de la del pleno, ¿no? De una sala concreta del pleno del Constitucional ha determinado de esta forma. Y bueno, la cuestión es ahora de dónde se saca ese dinero ahora para pagarlo, de dónde lo puede sacar un ayuntamiento, y más un ayuntamiento como Telde. Pues bastante complejo, como decía María, los presupuestos de ingresos, los últimos que tenemos de 2015, pues no tenemos más, se refleja un poco por encima de 1,5 millones de ingresos en este tipo de impuestos. Hay que ver cada caso, los casos en los que realmente hubo una minusvalía y se pagó y se tuvo que pagar ese impuesto. Hay que ver los casos concretos, porque no es algo para todos los casos, habría que ver todos los casos concretos. Y por supuesto, esto ha sido un abuso a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen derecho a recibir ese dinero de vuelta. La cuestión es que va a ser un palo muy fuerte para las haciendas locales, y yo creo que, y en este sentido, Podemos, el grupo parlamentario Podemos en el Congreso, pues va a plantear que el Estado tenga que ayudar de alguna forma a los ayuntamientos a hacer frente de esto, porque ya muchos ayuntamientos, tener que devolver este dinero puede significar endeudarse, y en el caso como el de Telde echa la imaginación para sacar dinero para devolver ese dinero, para devolver eso y seguir para adelante. Entonces, algo que no se reguló en su momento, que no se tuvo en cuenta, que no se quiso regular, que se estipulaba que esto seguía así y vamos, se vende, pues no tengo en cuenta a qué valor compraste la casa y a qué valor estás vendiendo, sino tengo en cuenta lo que se supone que ha incrementado el valor, nada más, independientemente de lo que tú has cobrado. Y durante muchos años se ha permitido eso, y yo creo que también desde el Estado se tienen que poner medidas para ayudar a las haciendas locales, porque puede ser un palo bastante fuerte. Aparte que, vamos, va a hacer falta, digamos, músculo administrativo, eso que siempre se quejan que no hay, pues precisamente para gestionar, porque habrá que gestionar caso a caso, en qué caso se dio esta minusvalía en la que hubo que pagar y en qué casos no, y para tratar todo eso. Pues va a ser algo muy complejo, que los ayuntamientos solos y el de Telde tal y como está, no sé si solo por su cuenta va a poder afrontarlo, la verdad. Don Diego. Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, porque entiendo que pueda haber alguna persona que nos esté viendo en este momento y no entienda esto de qué significa lo de las plusvalías, a pesar de que haya saltado a la prensa, a los medios de comunicación y demás, pues aclararle a la gente que esto es un impuesto, algo que se cobra en los ayuntamientos, en los municipios lo cobran los ayuntamientos, pero quien regula esta cuestión fundamentalmente pues es el Estado. El Estado es el que legisla, los ayuntamientos no tienen capacidad de legislar. Bien, entonces lo que hay que cambiar es la norma. Todo salta a la palestra por una sentencia en Guipúzcoa. Vale, es una sentencia del 16 de febrero. Salta y es contra una ley local, un fuero, para que la gente nos pueda entender. Entonces va al Constitucional, porque se entiende que no se corresponde con nuestra Constitución española, y va pues a defender los derechos en el Tribunal Constitucional de España. Y es quien le da la razón a la señora que interpone esta demanda, lo cual no quiere decir que todos los ayuntamientos tengan ahora, a partir de esa sentencia, porque no se ha sentado jurisprudencia, eso es lo primero que hay que aclarar, es un término legal, es decir, no todo ahora va a ser regido por lo mismo. Lo que tienen que hacer ahora los legisladores, en este caso es el Estado, Iván apuntaba antes que son los ayuntamientos, yo considero que es el Estado, y aquí hay grupos parlamentarios representados importantes, el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, nosotros tenemos uno. Yo creo que deben proponer al gobierno del Estado, al gobierno del señor Mariano Rajoy, que revise estas cuestiones, porque sí estoy de acuerdo con todos ustedes en que es injusto. Es decir, la plusvalía es el impuesto que se cobra. Yo adquiero un suelo urbano, no es por la casa, no es por la nave, es decir, es el suelo lo que cambia de valor. Entonces, lo que tradicionalmente ocurría es que cambiaba de valor al alza. ¿Sí? Cuando yo lo iba a vender, lo vendía más caro de lo que yo lo había adquirido. Entonces, por esa diferencia se paga un impuesto que se cobra a través de los municipios.
se cobra a través de los municipios y el Estado deja ese impuesto a modo de financiación para las administraciones locales. Y es cierto, por ahí decía la compañera apuntaba antes, que es un impuesto muy importante. Esto no quiere decir que mañana haya que empezar a devolver. Tenemos que tener en cuenta, aquí se ha apuntado alguna cosa, Iván ha apuntado lo del pinchazo de la burbuja. Esto ha sido muy significativo porque a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria han decaído los precios. Al decaer los precios de los inmuebles, pues yo no estoy ganando dinero. Antes se presuponía que siempre al vender yo estaba obteniendo un beneficio, lo cual no es así. Pero yo me pongo todavía en el peor de los casos. También se ha hablado de las de cuando el banco pues te quita un inmueble porque tú no has podido pagar su hipoteca. Pero yo voy más allá. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, en muchísimas, el precio de compra era por debajo de la tasación, ¿sí? Te tasaban muy por encima de lo que realmente ocurría. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Esto tendrán que ir poco a poco asentándose. No vamos a alarmar tampoco a la ciudadanía con algo. Y hay que entender una cosita, es decir, los que tengan una sentencia firme, todo el mundo no va a poder cobrar esto. Los que tengan una sentencia firme van a tener que pelear en los tribunales. Vale, van a tener que pelear en los tribunales por recuperar un derecho que yo entiendo que ha sido injusto el que les hayan cobrado. Vamos a una familia que hereda de repente un inmueble de sus padres y a ellos también les quieren cobrar. Yo desde luego creo que esto hay que regularlo desde el Estado y coincido también con la compañera en que el Estado deberá aportar alguna fórmula, en definitiva, para que los ayuntamientos no se endeuden más allá de lo que están endeudados. Pero estamos viendo que a través de sentencia o a través de Europa están dándole los derechos a los ciudadanos y son imposiciones que tenía que haber llevado. Este es el constitucional, España. En este caso el constitucional, pero la ley del suelo quien te lo impone es Europa y te tiene que dar dos toques de atención, por lo cual sí. Alguien está defendiendo los derechos de los ciudadanos, quien tendría que haber velado por esos derechos de los ciudadanos son los gobernantes, los que tienen que haber marcado de entrada esas pautas y no ahora a través de una denuncia de una señora que imagínate cuánto denuncia ha habido, pero claro, como no tienen dinero, pues no le llega dinero, o no tiene herramienta para poder llevar esta denuncia. Yo solo quiero apuntar una cosita, María, pues estuve trabajando 10 años como tasador, ¿no? Y además precisamente cuando arranca la burbuja, ¿no? Desde el 2006 al 2016. Esto es un tema que entre la gente que trabajábamos en esto era muy evidente, ¿no? Entre el 2012, el 2010 y el 2014 había valores de suelo que te daban negativo. Porque, ¿qué es el valor del suelo? El valor del suelo es el valor residual, o sea, es la diferencia que hay entre el precio de construcción, lo que cuesta construir algo, y lo que uno lo puede vender. ¿Le restas una cosa a la otra? Bueno, más un par de parámetros más, pero básicamente es eso para entendernos. Si cuando empiezan a caer propiedades en manos de los bancos, y además de forma masiva, empiezan a tirar los precios para poder vender y liquidar, porque a un banco no le cuesta nada construir, es decir, te quita la propiedad y luego la malvende, por lo que quiere hacer es hacer caja, ¿no? Y eso ha arrastrado al mercado inmobiliario, ¿no? Y arrastra el valor del suelo con él. Entonces, si construir me cuesta 700 euros el metro y el banco o quien sea vende a 500 euros el metro, ¿cuánto vale el suelo? Cero o negativo. Sin embargo, el valor catastral subía y además el ayuntamiento, las instituciones locales, que además tirando de la ley de régimen, quiero decir, aplicando simplemente la norma, decía, ¿no?, que usted ha ganado dinero, tiene que pagar, ¿no? Y esto no ha sido un momento coyuntural, puntual, de unos meses, ha sido un periodo prolongado de años, ¿no? Con lo cual el precio no se recupera de la noche a la mañana, ¿no? Afortunadamente esto empieza a remontar, digamos, y no estamos en esa situación, ¿no? Pero sí que es una injusticia. Y además nos hemos dado cuenta al final que todo este incremento de impositivo, ¿no?, al final lo que ha hecho es mantener la burbuja inmobiliaria se pinchó, pero la burbuja política sigue manteniéndose, ¿no? Y a pesar de estos impuestos que nos parecen desde luego injustos, ¿no? Ese es nuestro posicionamiento y desde luego entendemos que sí, a día de hoy tendría uno que hacer un recurso y luego ir a un tribunal, intentar pedir la razón,
Y claro, eso cuesta dinero también, ¿no? Y no de la noche, no es que mañana vaya a uno a tocar en las instituciones y le van a devolver, ¿no? Es el Estado el que debe, entiendo, en este caso, legislar. Lo mismo que ha hecho con el nombraba antes, las cláusulas suelo. El Estado ha dado una facilidad a la ciudadanía, porque entiende que no es de justicia el que se les haya estado cobrando unas cláusulas suelo de manera, bueno, con un enriquecimiento ilícito por parte de los bancos, fundamentalmente. Y el Estado, en vez de propiciar que cada ciudadano pues vaya a los juzgados y pelee por sus derechos, bueno, que hay que legislar. Y yo creo que en este caso no solo debe legislar, sino además debe encontrar fórmulas, echándole bastante imaginación, a ver cómo equilibramos la economía de los maltrechas arcas de los distintos municipios. Hombre, no va a ser fácil. En muchos casos, en muchos ayuntamientos, de estos 8.123 ayuntamientos que hay en España, hasta incluso llegó a duplicarse la recaudación desde el 2008 hasta ahora. Entonces, evidentemente, es reciente la sentencia. Te aseguro que el gobierno de Mariano Rajoy estará en ello, porque ha estado en otras cuestiones pues parecidas, como puede ser el tema de la vivienda. Y lo primero que hay que hacer, evidentemente, una vez que se pronuncie el gobierno estatal y los ayuntamientos, ya es buscar la fórmula de devolverle ese dinero pues a los ayuntamientos. ¿Qué haces con los que tienen una sentencia firme, que han perdido? Eso va a ser largo y tedioso. Reclamar nuevamente, porque es su dinero y tiene su derecho. Por eso te decía que ya muchos ciudadanos están ya muy nerviosos, porque dice, ¿cómo y cuándo? O sea, ¿cómo y cuándo? Porque es verdad que es evidente que ha sido, no hace ni un mes que ha sido esta sentencia firme. Lo que pasa es que también hay que mirar caso por caso, porque era lo que te decía, no todos van a poder cobrar. Pero hay fórmulas muy sencillas. Evidentemente que hay fórmulas sencillas, lo que pasa es que hay que aplicarlas. Por ejemplo, el caso de dación en pago o ejecución hipotecaria, yo entiendo que no hay nada que discutir. Que no, es decir, ese impuesto es todo completamente ilegal. Pero en el caso de una compraventa o de una donación, bueno, pues las cosas tienen un valor, se inscriben en el registro de la propiedad con un valor. Aplíquese el impuesto sobre el valor real, no sobre el hipotético, ¿no? Entiendo, ¿no? Que ese podría empezar a ser el camino. Sí, pero el problema que ha habido es que ganara o no, se cobraba. Entonces, el día que siempre ganaba. Pero el que siempre ganaba era la banca, porque cuando te desahuciaba se quedaba con menor valor de la hipoteca que has tenido, encima te dejaba una deuda y me quedo con la propiedad. Y los ayuntamientos acaban de decir 2.000 millones de euros en un año, ¿no? Yo sobre lo que decías, Paco, de que los tribunales están dando los derechos a los ciudadanos, que no se lo da la política, que pues... De ahí saco la lectura, es esa lectura precisamente. Los derechos hay que pelearlos, porque no te los van a dar. Porque ahora dice María, el gobierno de Mariano Rajoy va a estar ahí, sí, pero no estuvo. Mientras estaban cobrando irregularmente, anticonstitucionalmente, que ya lo han dicho, no estuvo para regular ahí. Ni estuvo el gobierno de Zapatero antes. Tienen que ir los ciudadanos a la calle, en este caso a los tribunales. Pero tienen que ser los ciudadanos los que reclamen sus derechos, porque está claro que no pueden esperar por los políticos de turno que piensen en ellos. Ahora, porque les obliga la ley, porque les obliga el Tribunal Constitucional, dice, pues ahora vamos a estar en ello. Pero mientras estuvo recaudando de forma ilícita, ahí no hubo nadie. Entonces, de esa lectura, de ahí la lectura que yo saco es que los derechos hay que reclamarlos, hay que exigirlos, los derechos no se mendigan, hay que pelearlos y hay que exigirlos por todos los medios posibles. Diego. No, yo no tengo mucho más que aportar a esta cuestión, es decir, ofrecer tranquilidad a la ciudadanía es lo primero, porque claro, si lanzamos un mensaje a la ciudadanía, en particular a la DGTEL, de que mañana tendremos que devolver miles de millones, pues podremos poner a la gente nerviosa. Esto no es así. Si no va a que no va a haber que empezar a devolver desde mañana o desde el mes que viene o del año que viene, pues esos impuestos que se hayan cobrado de manera, digamos, irregular, porque hay una ley estatal que es la que regula estas cuestiones. Si no son leyes locales. Las leyes son una ley estatal de base, de régimen, de haciendas locales, pero quien la impulsa es el Estado. Son leyes con carácter recaudatorio, lo que tenemos claro es un impuesto. Que pone leyes por parte de los que gobiernan, el de turno, pero con carácter recaudatorio. Oye, vamos a recaudar. Y aquí no valoramos otro tema, sino yo creo que lo importante el único fin es recaudar. Recaudar. Esta cuestión, eso. Y por ahí Esther apuntaba algo, es que por fin el Constitucional arroja algo de luz a una cuestión que era algo alarmante. Es decir, yo heredo una vivienda y tengo que pagar ahí. Yo voy a vender una vivienda y resulta que me la donan y tengo que pagar.
hay cosas que no se entendían, y a partir del pinchazo es cuando se descubre un poquito toda la historia. Es decir, es que señores, es que yo no estoy ganando dinero, es que el suelo ha bajado de precio, porque entre todos, uh-huh, entre todos hemos creado un clima, fundamentalmente los bancos y los grandes lobbies han creado un clima para que esto vaya a este lugar, a estos derroteros, es que hay una cosa, a empobrecer a la ciudadanía. Es que hay una cosa que cae por su propio peso. Alguien, una, y hablamos también de otra forma de recaudar, que es a través de la gerencia. Una propiedad de un padre que hace una casa y cuando fallece, lamentablemente, lo heredan los hijos, los cuales ese padre ha tenido que comprar ese solar, ha tenido que edificar, ha tenido que estar pagando los impuestos durante todos los años, y cuando fallece, los hijos, para poder aceptar esa herencia, pues tiene que asumir, y muchos han tenido que renunciar porque es inviable. Desde luego nos vamos a enfrentar, la mayoría de la ciudadanía que haya pagado esa plusvalía se va a enfrentar a una batalla bastante dura, y en los casos en los que hay alguna sentencia firme, pues además de dura, larga y tediosa. Es que no lo veo tan así, o sea, quiero decir, evidentemente hay que seguir pagándola porque no la ley de haciendas locales sigue vigente, pero es que, la van a exigir. Pero es que una batalla, pero es que está diciendo Diego, no, va a ser una batalla dura, no, pero ya le ha abierto el camino. No, claro, es que... Porque ya ahora sí, vamos, va a ver, va a aparecer el abogado de turno. El constitucional a quien responde a una sentencia en Guipúzcoa. Uh-huh. Sí. Bien, y donde pero, hay una ley foral, no tiene nada que ver, bien, pero con otras circunstancias de ley. Es cuestión de tiempo que esto sea para atrás. Claro, es cuestión de tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. No va a ser sencillo. No va a ser levantarnos mañana y que empiecen a devolver. Va a haber que pelear, va a haber que reclamar. Y en el caso de los ciudadanos que tengan una sentencia en contra firme, eso lo van a pasar muy mal hay que tener cierto consenso entre los partidos políticos para que los acuerdos del Tribunal Constitucional se lleguen al Parlamento y se modifiquen las leyes, porque si no, claro, no, vamos claro. a lanzar lo que hay que hacer es modificar las leyes, de lo que estamos hablando desde el principio. En eso está, por ejemplo, Ciudadanos. Pues imagínate con el tema de eso, en eso los dos partidos de ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo, que son los que están gobernando. El Parlamento que gobierna con el apoyo de Ciudadanos. El Parlamento, afortunadamente, es mucho más plural. Incluso esa modificación de ley podría salir adelante sin la participación del Partido Popular. Sí, pero son ustedes los que apoyan al Partido Popular. Vale, pero esperemos que no haga nadie el voto a favor. Yo estoy convencido. Podemos también, de aquí lo he visto ya. Si quieres, firmamos. Algo que analizamos y que tiene que pasa que a ver cómo se hacen las cosas. Ya estás poniendo el cómo. Claro, hombre. Claro, hombre, faltaría más. Ya estás poniendo faltaría el más. Es que para algunos no todo vale lo mismo, ni todas las personas somos iguales. Para otros tenemos el mismo valor. Entonces, habrá que ver la letra menuda. Sí, pero Diego, tú estás poniendo un precedente. Estás diciendo, hombre, va a ser un proceso bien. Pero ahí tenemos las cláusulas suelo, donde hemos visto que los bancos ya han desistido por el apoyo, gracias, de la Comunidad Europea, que es el que ha marcado las pautas, porque de hecho es que le decían al Partido Socialista, al Partido Popular, al Partido Popular, al Partido Socialista, oiga, las cláusulas hipotecarias que tienen ustedes en España son abusivas, y no le hicieron caso, lo dijeron varias veces hasta que tuvieron que actuar por parte. Pues imagínate ahora que se marcan los precedentes, si están los ayuntamientos diciendo, a ver cómo voy a devolver ese dinero. No, los ayuntamientos cuando no están diciendo de cómo vas a hacer, el efecto llamada, espera que te lo explique, el efecto llamada, en este caso el efecto llamada puede partir por ahí, como no articule y busquen una fórmula para arreglar esto, pues imagínate, los ayuntamientos que tengan que devolver estas plusvalías que han cobrado de más, pues ahora también, si se ponen a buscar la huerta, esas demandas que van a llevar los ciudadanos, porque ya se ve que puede tener esos derechos, pues le va a incrementar también al ayuntamiento, porque no la articulan, no le buscan la solución, pues tener que también, en este caso, asumir las costas de juicio, porque irán los ciudadanos a reclamar su derecho y los abogados se presentarán y dicen, te cobro el 10% y lo llevo gratuitamente, que es lo que está pasando ahora con las cláusulas sueltas. En este caso, los demandantes en ningún caso se les condenará a pagar en costas, porque hay una sentencia que los ampara. Quiere decir que no hay mala fe ni hay ni mala intención en la presentación de la demanda. Ahora sí hay mala fe. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de una sentencia
de un tribunal europeo, y estamos hablando después de una sentencia del Constitucional que se refiere y se circunscribe a un caso en Guipúzcoa. A partir de ahí, es España. Pero es que sobre la cláusula suelo, ustedes hablan de Europa como si fuera la panacea. Es que aquí ya hubo algún juez antes que en Europa que ya dictó una sentencia y sin embargo no fue acatada por todo el Estado, ¿vale? Tuvo que venir la sentencia de Europa para que luego la acatara, hay una jerarquía en los tribunales, yo creo que no, hay una jerarquía y depende de lo que diga la sentencia, claro. En este caso la sentencia decía que había que devolver lo que se había cobrado además por las cláusulas del suelo, y entonces para eso me hago el perezoso hasta que no me obliga, estoy bien obligado y no veo salida, yo no me muevo. Lo que es evidente es que hay que devolverlo, eso está clarísimo. Lo que es evidente es que eran abusivas, y lo que es evidente es cómo y cuándo. Nos estamos adelantando porque primero tenemos que esperar evidentemente a ver cómo se pronuncia el gobierno estatal para que los ayuntamientos acaten también, los ayuntamientos, como bien decía Diego, que le correspondan a esos ciudadanos, porque no todo todo el mundo tiene derecho a que se le devuelva, sabemos que fueron abusivas, la cuestión sabemos que mucha gente pagó y no tenía que haberla pagado, pero lo que vamos al grano es la pregunta, es ¿cómo van a afrontar los ayuntamientos esos pagos? Y ya los ciudadanos... Se articulará la ley desde Madrid, evidentemente. Sí, pero una vez que se articule, estamos poniendo a los ayuntamientos al frente de algo que regula el Estado. Sí, pero perdón. Son los que se han beneficiado de ese impuesto. Claro, evidentemente. Y Diego, perdona, Esto no es exactamente así. Hombre, es decir, el Estado financia las entidades locales como son los ayuntamientos. Una parte de esa financiación viene a través de los distintos tributos e impuestos. No enredemos las cosas. Y uno de esos impuestos son las plusvalías. ¿Qué recauda el ayuntamiento? Porque viene regulado del Estado. Si no recaudaran eso, tendría el Estado que buscar alguna otra fórmula para financiar los ayuntamientos. Evidentemente. Vale. Si no, vamos a culpabilizar a los ayuntamientos. Es poner en primer plano a quien recauda, quien recauda está clarísimo. No hace falta que lo descubramos a la ciudadanía. Si yo te pago un impuesto, lo pago injustamente, yo te lo voy a reclamar. Donde lo pagaba, pero aquí el problema es cambiar las cosas. Y las cosas las podemos cambiar desde las leyes. ¿Y quién legisla? En este caso, pues las cámaras. El problema es que lo tiene el ayuntamiento. Entiendo que se está en política para cambiar las cosas a mejor, ¿no? Digo yo, evidentemente. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya también los ayuntamientos tienen que ir pensando en propuestas para sentársela en el momento de que se legisle, también poner propuestas de cómo y dónde. ¿Habrá que buscar otra fórmula dentro del presupuesto? Tendrán que habilitar una partida, un punto para la devolución de ellos. Normalmente a lo mejor es el Estado el que interviene, pero vamos a ver si hay presupuesto. Lo que pasa es verdad, porque todavía sigue con el del 2015, ese presupuesto que era catastrófico y que era antisocial. Todavía seguimos desde el Ayuntamiento de Telde con nuestro presupuesto, que fue en un momentito dado, en el momento de crisis, un presupuesto ágil, en el cual les ha dado a ustedes, porque mira, yo te voy a decir una cosa, las medidas valientes y duras las tomamos nosotros. Ese fue el coste nuestro político, ¿vale? Y no nos tembló la mano en hacerlo. Bueno, por supuesto que no, y si no hubiera sido la ciudadanía lo que está sufriendo, un recorte brutal de servicio, me parece temerario. Del gobierno anterior. Pues dos años llevan con ellos y aún no tienen presupuesto. Hablo de los recortes. Bueno, pero los recortes. Hablo de los recortes, los planes de ajuste en los que nos han metido. Pero bueno, ¿qué teníamos que hacer? ¿Y qué hacemos? ¿Echamos a 365 personas? No, 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 no,
Nos vamos unos segundos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Centro de Reconocimiento y Escuela de Formación Sanitaria. La atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes. Y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza. Se vende casa terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. Hola, saludo, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Au! Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. La mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político, y otro de los temas que queremos sumar a esta mesa y vamos a aportar a esta mesa, hablamos de la seguridad en la vía urbana, en este caso en los diferentes municipios. ¿Cómo podemos transmitirle o cómo podemos dotar esa seguridad en la vía y sobre todo dándole protección a los ciudadanos, a los peatones? Además que todo, lo primero que tienen que tener claro los conductores es que una ciudad no es un circuito. Eso para empezar. Tenemos que facilitar los políticos campañas de concienciación, respetar y hacer llegar medios escolares de educación viaria. Tenemos también que dotar los ayuntamientos elementos como señalización luminaria. Tenemos también en su momento hemos visto que muchos pasos de peatones carecen de visibilidad. O sea, llegamos al paso de peatones y nos encontramos cuatro contenedores de basura que tanto el conductor no ve al viandante ni el viandante ve al conductor. Ya en el mandato anterior, el Partido Popular, en este momento te digo el Partido Popular porque un compañero nuestro era el que llevaba precisamente tanto Vías y Obras como Servicios, se pusieron de acuerdo y en muchos de los distritos cambiaron las ubicaciones para dar una mejor visibilidad al usuario de ese paso de peatón. Vemos que muchos ciudadanos, conductores, no acatan las normas de circulación, no respetan el límite de velocidad. Pero también hay que decir que nosotros como ciudadanos, yo soy la primera que me pongo, tenemos que respetar esos pasos de peatón, tenemos que respetar esos semáforos, tenemos además que utilizar esos pasos elevados, que los hay. Yo vivo, por ejemplo, en Salineta, y en el vial costero hay dos pasos elevados. En su momento los ciudadanos lo reclamaron porque lo necesitaban las personas que vivían en Melenara, llevar a los niños al Príncipe de Asturias y no tenían dónde cruzar. Se les facilitó ese paso elevado. Muchos lo utilizan, pero otros vemos como peligrosamente cruzan con los niños de mano sin llevarlo, sin utilizar, además que lo tienen a un metro. También tenemos que ver, una de las cosas que decían es poner un paso elevado, hay que ver en qué vía, si es una autopista, si es una circunvalación, si es una autovía. Lo más lógico es que sea subterráneo por el coste económico que conlleva. Luego ya si es en una zona urbana, poblada, pues evidentemente habría que mirar técnicamente cuál es la viabilidad y la seguridad mejor para poner o la banda que el señor Martel decía que no, que estaban prohibidas, cuando saben que en el 2008 el Ministerio de Fomento pues aprobó un diseño para ser utilizada. Y evidentemente tenemos que concienciarnos de que hay que respetar las normas de circulación y facilitar desde las administraciones hacer llegar esa concienciación. Bueno, muy de acuerdo casi con todo lo que has dicho, y luego de los locos en la carretera no nos libra nadie, independientemente del punto del municipio, de la isla donde uno esté, pues, si te aparece un kamikaze, en fin, no hay mucho que hacer, ¿no? Si me quería enlazar un poco con lo que me imagino que comentará ahora Esther, porque esta semana oí en la radio, en PCL Radio, en Telde, al padre de una niña que fue atropellada en Jinamar, ¿no? Y la verdad es que como padre también, o sea, yo no tendría la entereza que tiene el padre para defender, para hacer lo que está haciendo, que no es ni más ni menos, o sea, ni culpabilizar a nadie, ni buscar ningún tipo de, en fin, de indemnización o lo que fuera. Lo que está pretendiendo es que a nadie más le pase lo que le sucedió a él, ¿no? Ni más ni menos que eso, ¿no? Y además busca en la institución municipal, la que tiene más cerca, y la que es responsable, entre otras cosas, la adecuación de la vía, pues, y limitar la velocidad en la medida de lo que el ayuntamiento pueda hacerlo, oye, pues que no vuelva a suceder esto, ¿no? La respuesta que se encuentra y que contaba él mismo, pues la verdad es que uno la deja de piedra, ¿no? Primero,
parece que no la atiende nadie, ¿no? Es decir, el concejal incluso ha pedido alguna cita con la alcaldía para exponerle ni más ni menos que esto, ¿no? O sea, que no le vuelva a suceder a nadie más lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo no, te digo, y hace creo que menos de un año que había sido el accidente, ¿no? Entonces, yo ni siquiera podría tener entereza para decir esto, para defender eso, ¿no? Ante quien sea. Además, han recogido una serie de firmas en las que ha participado Podemos y algunos colectivos de la zona, ¿no? Y lo que están demandando son, porque además el barrio, además de la cantidad de personas que viven allí, bueno, pues en los últimos años les han construido varios centros comerciales cerca, hasta Merca Las Palmas, que digo, la circulación por allí se ha incrementado seguramente por el doble, ¿no? Y no hace falta tampoco hacer un estudio vial para darte cuenta de eso, ¿no? Y ante eso, medidas correctoras, ¿no? Las bandas reductoras de velocidad homologadas, bueno, a uno le está quedando la sensación, digo, desde fuera, como ciudadano, es que al ayuntamiento quizás o al concejal le está pesando más las posibles reclamaciones patrimoniales, ¿no? que la seguridad de las personas, ¿no? Yo no quiero pensar eso, ¿no? Yo no quiero pensar eso porque, en fin, estaríamos en un supuesto, pues me parece que de una gran irresponsabilidad, ¿no? Y yo sobre el concejal no quiero manifestar nada, pero sí quiero recordarles que el concejal de tráfico, cuando termine este mandato, habrá cumplido 30 años en política. Yo reclamo a todos los que nos están viendo que seamos más exigentes y que seamos más ambiciosos, ¿no? Y que a la hora de votar no votemos simplemente a buenas personas, ¿no? Sino a personas que sean capaces de reaccionar y además en un tiempo rápido a problemas como el que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Doña Estel. Bueno, pues en este caso concreto, pues nosotros nos hemos hecho eco de esta reivindicación que han hecho los vecinos, pero los vecinos directamente le hicieron al gobierno municipal cuando estuvo en julio pasado, casualmente unos días después de ese trágico accidente donde falleció la niña que cruzaba por un paso de peatones, ella no cruzaba por el medio de la calle. Lo que dices, María, está claro, la consideración tenemos que tener cuenta a la hora de cruzar y eso, no podemos cruzar por el medio de la calle, pero esta niña lo hacía por donde se tiene que cruzar, por un paso de peatones. Y bueno, visto que no se hacía caso, sino que lo que decía Iván también, se ponen por delante las responsabilidades patrimoniales, los daños a vehículos, que digo yo en ese caso, si tanto les preocupa las reclamaciones patrimoniales por los daños en vehículos, deberían estar matándose por tapar toda la cantidad de valles, en plan cráteres que hay en este municipio, porque eso también hace bastante daño a los vehículos, y no, esa preocupación no la veo por ese lado. Pero vamos, básicamente nos hemos hecho eco porque vemos que la opción que ha tomado el Ayuntamiento de Telde es un poco mirar hacia otro lado y pensar que yo miro otra parte y ya el tema se va a solucionar solo, ya esta gente ya se cansará, ya dejarán de dar la lata en esto. Y vamos, se ve un agravio, totalmente un agravio comparativo a los propios vecinos de Ginama, porque en el mismo mes de julio esa petición se hizo al Ayuntamiento de Las Palmas y en septiembre estaban colocados. Con un mes inhábil en medio. Se pusieron las pilas a responder a la petición por seguridad vial, se pusieron las pilas. En cambio, aquí todo es poner la excusa. Ahora estoy oyendo que el señor Martel habla de decir que se va a trabajar un informe de seguridad. Pero es que o estás machacando, estás dando la lata, estás día tras día y esto, pues una recogida de firmas que hemos recogido casi 4.000 firmas junto con los vecinos de Ginama, y si no, me lavo las manos, miro para otra parte y no hago nada. Y vamos a ver, no puede, eso no puede ser, hay que dar una respuesta a los vecinos. Los problemas no se solucionan mirando a otra parte. Y si se piensa que la gente se va a cansar, no, la gente lo que está cansada es de que la ignoren. Y en Ginama hay muchas pequeñas cositas que se podrían ir haciendo, por ejemplo, pues poda de árboles para que la visibilidad en los pasos de peatones sea mejor. Hay muchos casos de aceras que a lo mejor tú llegas, la acera se te acaba y están los coches aparcados en la batería, o los mismos contenedores, como decía María, que te impiden la visibilidad, las farolas, que no hay luz, no tú, todos esos pequeños detalles, la cosa se puede ir haciendo, la cosa es que hay que estar ahí, hay que pasar, hay que revisar, hay que ver todo eso. Y vamos, nosotros pedimos, pues los vecinos y nosotros nos hacemos ecos de, pues estos mecanismos de reducción de velocidad, pues básicamente los pasos de peatones elevados. Pues ya no, ahí tienes que tiene el vehículo está obligado a
a reducir la velocidad. Es un tema que está regulado desde el 2008. Y son efectivos, ¿no? Y son efectivos a la hora de reducir la velocidad. Y vamos, podrían evitar muchos accidentes. Y el caso es que, vamos, se busca cualquier excusa. Yo he visto aquí desde que empezamos con toda esta batalla, han pasado como unos 7 meses, y hacer no se ha hecho nada. 7 meses. Sí. Julio pasado fue... Estamos hablando de vida, no estamos hablando de un vehículo que se le rompe un amortiguador, estamos hablando de vida. Diego, en primer lugar, solidarizarme con las familias que han perdido, pues, a un ser querido en una vía pública, en una carretera, especialmente en Telde. Sé de la conflictividad del tráfico en el Valle de Jinama porque he trabajado allí 14 años y a menudo bajaba y subía por algunas de aquellas vías, que son vías bastante largas y donde la conciencia ciudadana no llega lo suficiente como para atenerse un poco a las señales viales. En el mandato anterior no, en el otro anterior, donde Nueva Canarias gobernó con el Partido Socialista, algunas cosas empezaron a hacerse en Jinamar y se introdujeron elementos como rotondas que ciertamente hacen que disminuya el tráfico. Yo estoy de acuerdo con que hay que implementar las medidas como algunas de las que se han propuesto aquí. Yo voy más por, no tanto por las bandas reductoras, porque eso solo sirve para velocidades muy altas como autopista, y voy más por, a lo mejor, por los pasos elevados. ¿Vale? Gracias. Me parece una cosa bastante seria. Gracias, bastante seria. Me parece irregulosa como para tomarlo esto a burla. Yo hice un paso elevado. Lo que ocurre es que los pasos elevados tienen que estar conforme a el decreto del Ministerio de Fomento. No vale cualquier altura, no vale cualquier. Entonces, en eso, pues me imagino que el compañero Martel estará trabajando y espero que pronto tome alguna decisión con sus técnicos que los debe tener en su área e impulsar a aquellos donde sean necesarios. Hay que recordar a la gente que las medidas de seguridad vial no solo son estas, hay otras. Debemos implementar, por ejemplo, en la concienciación ciudadana desde el colegio. Entonces se hace algo. Debemos esforzarnos todas las administraciones en financiar para hacer algo más. Coincido con Esther en que debemos estar más vivos a la hora de revisar todos esos puntos de luz, porque el último accidente, según he podido saber de pasada, no ha sido por un exceso de velocidad, ¿vale? El percance fatal y terrible que a todos nos debe haber aconjado, no es por un exceso de velocidad. O sea, un paso elevado, en ese caso, en otros sí, los puede haber evitado, pero en ese caso último concreto, ese caso no hubiese, según la policía, no hubiese sido, hubiese para nada. Pero a lo mejor sí, que hubiese más iluminación, o a lo mejor, como apostabas tú, no sé si en ese caso concreto hay algún árbol que impida la velocidad, no lo sé. Colocar de una manera más estratégica el tema de los contenedores de basura, yo creo que Eloy en eso está, pero tiene que ser de consenso con la ciudadanía. Es decir, tú no le puedes cambiar a la gente el contenedor de un sitio para otro así como así, porque la gente se te echa encima. Ahí se ha, de alguna manera, ir poco a poco en los barrios hablando con la gente, y la gente, pues, de alguna manera va entendiendo que el sitio debe ser otro y se va cambiando. Pero yo insisto en que debemos ampliar, ser más ambiciosos. Por supuesto que esas medidas correctoras que se proponen aquí, como los pasos elevados, son importantes que se pongan, pero que sean eficaces, no en cualquier lugar. Luego hay que ir de la mano con otras administraciones públicas. Tenemos que recordar aquí a la gente, a los que nos están viendo a través de la pequeña pantalla, que el Valle de Jinamar es una urbanización que no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Telde, sigue siendo propiedad del gobierno de Canarias. Eso también es una dificultad añadida. Pero, insisto, todas las administraciones de la mano, en este caso también el gobierno de Canarias, trabajar para implementar medidas que de alguna manera garantice un poco más, porque como decía Iván antes, locos al volante siempre va a haber, que garanticen un poco más
pues esa seguridad vial que merecen no solo los niños y las niñas del Valle de Inama, sino también las personas mayores. Y en Telde, en otros barrios, no solo en el Valle de Inama, también hay carreteras peligrosas. Podemos ir a las medianías, y sobre todo ahora que está recién asfaltado. Sí, ahí, todo lo que son tramos largos, tenemos que impulsar pequeñas rotondas, aunque parezca que las rotondas son un peñazo, la rotonda hace que aminore la marcha al conductor. Y por supuesto que los pasos de peatones sean en pasos elevados, pero conforme a la norma, para que no causemos más accidentes de los que queramos evitar, conforme a la norma. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las aportaciones que yo hacía no eran evidentemente solo al Valle de Ginamar, evidentemente a los 6 distritos de nuestro municipio, porque no solo en el Valle de Ginamar es donde han habido pues estos fallecimientos tan lamentables, han sido ahí, pero atropellos los hay en muchísimos puntos de nuestro municipio. Yo creo que se debería hacer un estudio de ver los puntos negros y empezar por los que primero tengan prioridad, en este caso pues en el Valle de Ginamar, porque es donde estadísticamente pues se recogen más, por desgracia, más atropellos. Lo que sí que es verdad también es que apuntaba yo desde el principio que la ciudad hay que concienciar a los conductores, sobre todo a los jóvenes, que no es un circuito. Porque también vemos cómo es la bajada de los Marteles, de rally hacen competiciones entre ellos. Yo he ido pues un domingo con mi familia. Ni en época de rally. Por eso, cuando se permite el tramo, digamos, a los deportistas. Sí, sí, se cierra. Ni en época de rally. Ni en época de rally. Y vas tú y ves bajar 4 vehículos de jóvenes, entonces eso hay que mirarlo, hay que verlo. La policía ahí también tiene un arduo trabajo. Tienen que estar más pendiente en las señalizaciones que se cumplan y en las que es verdad, porque algunas se deterioran. Yo te puedo decir que en diferentes ocasiones, estando yo hasta incluso gobernando, habían señaléticas tiradas en el suelo y llamábamos para que viniesen a colocarlas y nos decían, no, mira, es que el vial pertenece al cabildo, se le trasladaba al cabildo y podían tardar hasta 4 meses. Pues, ¿qué hacía? Cuando me iba con el operario, que íbamos a lo mejor a Playa del Hombre y pasábamos, mira, párate y colócame la señalética, porque es que esa señalética que marca 40 lleva ahí tirada 5 meses. Entonces, ¿sabes? Que también, como apuntaba Diego, las administraciones todas tenemos que implicarnos, y sobre todo en la concienciación, respetar no solo el conductor, sino también los ciudadanos. Ajá. Tenemos que respetar, porque si tenemos unos derechos, también tenemos unas obligaciones que tenemos que cumplirlas. Efectivamente. Iván. Voy rápido. Creo que al final lo que estamos detectando es que estamos falla. Hablando de seguridad vial. Falla la. Un poco mal. Sí. Falla la participación ciudadana. Quiero decir, al final llegan propuestas a través de colectivos o de personas afectadas o de partidos políticos, además, que están en el plenario. Y yo creo que sí Podemos, sí se lo toma muy en serio este tema. De hecho, ha reunido 4.000 firmas y ha presentado una propuesta por registro. Quiero decir, más serio que eso. Estuvimos reunidos con los vecinos de La Pardilla en su momento y también tienen un problema con la vía que va de La Pardilla a San Antonio. Al final te reúnes con ellos y dices, mira, es que hemos ido a tráfico, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido al cabildo, porque la vía no es municipal, es una vía del cabildo, ¿no? Y al final no tienen respuesta en ningún sitio, ¿no? Evidentemente lo que falla es un mecanismo que transforme las inquietudes de la gente, además las que tienen sentido, en realidad física, en algo tan sencillo como lo que demandaba Esther, ¿no? O sea, que los pasos de peatones sean más visibles. O sea, estamos hablando de podar árboles, de situar mejor las cosas, de iluminarlas mejor y de poner unos mínimos mecanismos de seguridad. Yo creo que a eso debería llegar un ayuntamiento. Y si no llega, entenderse con otras administraciones para llegar. Entiendo que ese es el camino, ¿no? Y me parece que la propuesta que hacen los vecinos de Ginamar de la mano de Podemos no puede ser más seria y más clara, ¿no? Espero que se las atienda, ¿no? Y que hayan pasado 7 meses, me parece un escándalo. Yo, bueno, Diego, lo de
decías de la burla, yo no me burlaba, sí, era un gesto un poco de asombro, de asombro, que te parece muy serio. Me parecía una cosa seria como para reírme. Hombre, cuando estoy hablando de pasos elevados. Me lo dices a mí, que llevo desde julio pasado peleando con este tema, es un tema serio. La que te reíste fuiste tú. No, yo no me reí, fue un gesto de asombro desde que dijera de poner ese tipo de badenes en autopista, cuando algo que sí que está prohibido, poner eso en autopista. No, yo no he dicho eso, estás confundido. ¿Dijiste autopista? No, estás confundido. Si tú sacas una palabra de una frase y la pones donde a ti te parece. Dijiste en la autopista, lo que dije fue, te lo vuelvo a repetir, a pesar de que está grabado y la gente nos ha escuchado y perfectamente alto y claro que lo he dicho, es que las bandas, estas pequeñas reductoras, son más enfocadas hacia vías rápidas, como pudiera ser una autopista, y no una calle urbana, ¿vale? Sí, a cargo de incorporación, no sirve para reducir la velocidad si vas a poca velocidad. Sí, eso sirve para altas velocidades. Lo que dije fue que para ese tipo de vías debe ser pasos elevados, pasos de peatones elevados, conforme a la norma, el decreto del Ministerio de Fomento. Nunca hemos pedido que lo hagan incumpliendo la normativa. Nunca hemos pedido eso. Hay una normativa, una orden ministerial que la regula, pues teniendo en cuenta esa orden ministerial que lo regula. Dices que para velocidades bajas no... No, las bandas reductoras esas no funcionan. Mira, te cito un informe del Instituto MAFRE sobre seguridad vial. La eficacia de los elementos de seguridad peatonal, como las barreras, los pasos elevados o badenes, la ocurrencia de accidentes de peatón cuando existen estos elementos es relativamente baja. Pasos de peatones elevados, eso en la carretera, no por encima de la carretera. El guardia muerto que conocíamos antes, no sé si yo me hago entender o no. Un paso elevado. Lo otro son bandas reductoras, no tiene nada que ver una cosa paso con la de otra. Peatón, pasos de peatones, mecanismo de reducción de velocidad, si lo quieres poner así. Sí, y así pero yo quería hacer una diferencia entre lo que aportaba antes la compañera y lo que tú estás aportando. Quería puntualizar simplemente esto, es decir, una banda reductora no sirve para una velocidad media o baja, sirve para altas velocidades, ¿vale? Y por eso decía lo de las vías rápidas, como puede ser la autopista, y decía que para las carreteras urbanas, pero vamos a estar repitiendo, la gente lo ha escuchado perfectamente, pero no vamos a enredar más, es decir, para las vías urbanas, como pudiera ser de Valle de Jinama, la Remuda, o cualquier otra vía que no es una vía rápida, lo que hay que poner es un badén. Cuando yo puedo alcanzar 60, 70 kilómetros por hora, no 120, pues lo que hay que poner, tú lo puedes llamar badén o lo puedes llamar paso elevado de peatones, es decir, una aglomeración del asfalto que se eleva por encima del vial unos 15, 20 centímetros, que tiene un ancho, que tiene un largo de caída, de subida, etcétera. Eso es a lo que yo me refiero, por ejemplo, para el Valle de Jinama. Mecanismo reductor de velocidad. Un mecanismo que así es como se le denomina en la orden ministerial, hay diferentes tipos, pero mecanismos reductores de velocidad, simplemente. En eso, que nos referimos a eso, pues el paso de peatón un poco elevado, al badén. Eso. Otra de las cosas, te digo, en un informe sobre seguridad vial, que entre otros organismos firma la Organización Mundial de la Salud o la Fundación FIA, dice, los pasos de peatones elevados obligan a los vehículos a ralentizar lo suficiente la velocidad para que un peatón pueda sobrevivir a la colisión. Se estima que medios de esta índole pueden suponer una reducción de los accidentes con peatones de aproximadamente un 40%. Pero te he dicho que estoy de acuerdo con lo que yo no sé de dónde te estás sacando. Explícaselo a tus compañeros de gobierno, ese discurso. Yo te estoy diciendo que estoy de acuerdo con instalar ese tipo según el ministerio. Yo te pido ahora que te lo expliques, por favor, a tus compañeros de gobierno. Estoy aquí en una tertulia dándote la razón en ese sentido. Yo no sé para qué lees de carretilla testamento que tienes si te estoy dando la razón desde el minuto uno. Son documentaciones que cada uno se trae y se te plantea sobre la mesa. Intentando cambiar lo que yo he dicho. Ahora que ya lo dices,
Yo te agradecería que se lo explicaras a los compañeros de gobierno. Vamos a ver, yo estoy convencido, también lo dije antes, estoy convencido de que el compañero Martel, creo que lo dije antes, no sé para qué vamos a repetir lo mismo, pero sí, bueno, para que la gente esté... ¿A qué ritmo? Yo qué ritmo. Me imagino que... Bueno, eso pregúntese a los compañeros Martel, haciendo un estudio, no me lo pregunte a mí, yo no estudio. Ese tema. Estaban haciendo un estudio... Bueno, las declaraciones que oí yo, que están haciendo un estudio... Son declaraciones de un medio de radio, tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el señor Martel en el Ayuntamiento de Telde? Lo acabo de decir, cuando cumpla este mandato llevará 30 años. Y una carrera no son 5 años, ya lleva unas cuantas carreras. Bueno, está haciendo un estudio más. La cuestión es que si hay. Parece que bastante consenso entre las medidas que hay. Pues, tú lo habrás escuchado también en medios de comunicación, sí. O sea que no son cosas, invenciones mías. Sí, decir, pero. Sí, pero hay tantas cosas que se hablan de. Entonces, están haciendo, están no haciendo, es, pero después no se entonces, ve nada. Entonces no es cierto. Eso no se ve nada y no se están haciendo, eso es otro discurso. Entonces es posible, colocar esas medidas. Y no se está pensando en la responsabilidad patrimonial, entiendo, ¿no? Vamos en la dirección de colocar las medidas. Pensar en la seguridad vial y después en la responsabilidad patrimonial. Yo eso que tú estás planteando me parece una cosa muy oscura, de verdad, que yo para las personas tal, eso es el que estemos pensando patrimonial. Por eso habría que descartarlo, y no, ¿no? O sea, yo creo que... Yo no he introducido ese elemento, lo has introducido. No, lo dijo el señor Martel. No, no, pero que prevalezca, no creo que haya dicho que prevalezca habría, el tema de. Habría que traer al señor Martel. Generarían, mucha gente denunciaría. Podrían generar. Si se hace mal y no se hace conforme a la ley, entiendo que sí. Si lo hacemos conforme a la ley. Pero los vagabones que tenemos ahora. Por eso estar haciendo un estudio. Diego, si estás de acuerdo, me encanta y espero tu voto favorable el viernes en el pleno. Bien, hablaremos después de ese pleno. Pues bueno, ya asumimos el último tema que teníamos para este debate y hablamos de los sectores primarios. Estamos viendo cómo se ha llevado a través de elecciones una y otras elecciones, donde siempre se ha hablado de la caída del boom del ladrillo y siempre se llevaban propuestas como alternativa de potenciar los sectores primarios para generar empleo. La realidad es que a través del tiempo ya marcado se está potenciando los sectores primarios para generar empleo. Bueno, se está empezando ahora a hacer algo aquí, vamos a hablar de Canarias, se está empezando a ver algo. Es verdad que tiene que ser tenemos que recuperar que sea un sector productivo como lo fue en su momento y además es generador de empleo. Para ello las administraciones tienen que propiciar herramientas a esos agricultores, ganaderos y pescadores para poder potenciar esos productos agroalimentarios de nuestro municipio, que por cierto... Tenemos unos productos magníficos, a nadie se le esconde, que no solo tenemos premios a nivel municipal, sino también nacional e internacionales. De hecho, en el mandato anterior se elaboró un proyecto, Saborea Telde, que no solo englobaba a los productos con premios, sino a todos los productos de calidad. Pedimos hace unos meses una moción al Ayuntamiento de Telde para que ejecutaran entre diferentes puntos patentar el nombre Saborea Telde, del cual me siento orgullosa porque a raíz de que sacamos nosotros Saborea Telde, luego sacaron Saborea Lanzarote y es más, el gobierno de Canarias tiene como eslogan para estos 4 años Saborea Canarias, con todos los productos de Canarias. Nosotros con el Saborea Telde hemos tenido un gran acierto. Es verdad que siempre hay que ir mejorando. Tenemos que apostar por el consumo de nuestros productos que se le llaman kilómetro cero. Entre más consumes, más necesitará la demanda. Te puedo poner como ejemplo cuando empezamos a dinamizar y apoyar los productos agroalimentarios de nuestro municipio. Como anécdota, un agricultor, un ganadero, era agricultor ganadero a la vez, pues le pudimos canalizar sus quesos en una gran superficie, pues tuvo que contratar a 2 personas más y a una tercera persona como repartidor y comprar un vehículo. O sea, en un año generó 3 puestos de trabajo. Pues eso, sumándolo a todos los productos agroalimentarios que tenemos en nuestro municipio, potenciándolos, dándolo a conocer. La naranja, por ejemplo, intentamos hacer una cooperativa con todos los citricultores
en su momento había una fiesta de la naranja, quisimos coger todo lo que era la naranja de la comarca, de hecho lo presentamos para que tenga denominación de origen, que tengo que preguntar en qué proceso está, porque eso tardaba cerca de 4 años en darla, en cederla, y pues pudimos posicionarla en el mercado. Quisimos hacer una feria que... tengo un disgusto tremendo porque de una feria hemos pasado a un simple mercadillo de 7 stands en la última, porque lo que intentábamos era precisamente que no fuese una fiesta, sino una feria donde tendríamos que ir creciendo, ¿vale? Y exponer nuestro cítrico, en este caso, como en un marco de vitrina donde no fuese solo para comercializarse la venta de ese día, sino que precisamente muchos empresarios del sector alimentario fuesen y acudiesen, como así lo invitamos, y de ahí se propició precisamente el convenio de colaboración de los citricultores con una gran cadena de supermercado que está instalada a nivel Gran Canaria. Ya en su momento con el Saboreatel de lo que pretendíamos era seguir creciendo y tuvimos diferentes conversaciones con la Cámara de Comercio y con un grupo de hosteleros, porque entiendo además que el sector primario tiene que ir enlazado ahora mismo con el turismo, porque que venga un turista y que consuma tus productos, pues nosotros siempre que vamos a la península siempre procuramos pues tomar una tapita del producto de esa tierra. Pues en su momento elaboramos un proyecto, era un proyecto piloto para tener las noches temáticas que hay en diferentes hoteles, pudiesen degustar pues el Saboreatel, está la noche italiana, la noche pues alemana, con los productos, pues fuese precisamente con el Saboreatel. Bueno, nos seguimos gobernando y no pudimos llevarlo a cabo, ahí se quedó. Y espero pues que se ponga en marcha. Generadora de empleo, total. Lo ideal sería además hacer un censo de las tierras que quedan, que están baldías, y para poderlas poner a sacar un concurso o llegar a un acuerdo con los propietarios y ponerlas en productividad. Ya no solo eso, sino que también a su vez contamos con el muelle de Taliarte, que tenemos pescado, que en su momento se hizo un convenio también de colaboración con la cooperativa de pescadores, con la restauración de la zona de Melenara para que se consumiese precisamente el pescado de la zona teldense de nuestro litoral ahí. Y ya no solo eso, también en su momento, además, cosa que me agrada, la finca del Viso, pues que está ahora mismo un centro de formación que ya en su momento nosotros le solicitamos al Cabildo de Gran Canaria que fuese el centro integral de formación. Y bueno, pues ahora la tiene una asociación, parece que va funcionando y hay que seguir trabajando en ello. Y evidentemente que seguiremos aportando desde la oposición, como así lo hemos hecho con la moción que presentamos del Saboreatel, y esperemos que se lleve a cabo. Iván. Bueno, cuando oyes hablar, bueno, primero, digamos, reconocer el si uno puede salvar algo del mandato del Partido Popular, salvaría el trabajo de tu concejalía, ¿no? Y no te lo digo porque lo tengas aquí al lado, sino porque lo he oído directamente de algunos agricultores con los que he hablado, ¿no? Quería dar otro punto de vista, porque has dicho una cosa que a nosotros de Ciudadanos siempre nos ha interesado, que es ligar el sector primario con el sector turístico, ¿no? Y, digamos, cerrar el círculo, ¿no? No el círculo de Podemos, ¿no? Que además recuerdo que, además, que ponías magenta sobre blanco una propuesta para la campaña municipal del 2015, algo así como imponer a los hoteles del sur de la isla a consumir productos locales, ¿no? O sea, saltándose el libre mercado de competencia y la libertad de elegir el producto. Yo entiendo que se debería ir más por la vía de la promoción que la de la imposición, porque además ni siquiera es legal, ¿no? Y dicho este apunte, quería darte otro punto de vista, es cuál es el discurso político y cuál es la realidad, la que está escrita, la que uno puede cumplir.
Imagínate, porque hace un par de semanas presentamos un proyecto en política territorial, precisamente esto, de una actividad que engancha el sector primario con el sector turístico. ¿Cuál es el problema que te encuentras en Telde? En Telde, concretamente, es que no es posible construir en suelo rústico nada, ni siquiera algo que tenga que ver con la actividad del sector primario, por recuperar el suelo. Recuperar el suelo y producir, elaborar, exponer y vender. No es posible. O sea, y además cuando vas a política territorial, hablas con los técnicos y te dicen, es que hemos tenido hasta 6 reuniones con el Ayuntamiento de Telde para el último plan general, para cambiar esa situación, y no se cambió. ¿Por qué? A lo mejor enganchamos con el tema inicial, interesa más el suelo urbano que el suelo rústico, ¿no? Hay un discurso y luego lo que se plasma en el papel, que digamos que son las leyes, las normas que tenemos que cumplir, van en otro sentido. Con lo cual, menos mal que tenemos el Cabildo, y el Cabildo sí hay una disposición en el plan insular para poder construir, en este caso, una nave mínima de 200 metros cuadrados para producir, elaborar, manufacturar, digamos, todo un proceso artesanal, exponer y vender. Y eso le da mucho más salida al sector primario, mucha más oportunidad a las personas que además se forman. Entiendo que también tiene que haber programas de formación, creo que la Intendencia de Telde también está trabajando en eso, ¿no? Pero luego tiene que tener una salida en el mercado laboral, ¿no? Y hablamos de una quesería, de una tienda de elaboración de aceites, por ejemplo, ¿no? O el aloe vera, que es un producto autóctono en el que concretamente estamos trabajando, ¿no? O sea, estoy empollado en el tema, y te puedo asegurar que hay una variedad que es propia de Canarias, ¿no? Y sí que hay un producto invasor que viene de México y que está suplantando, o sea, lo importan de México, lo envasan aquí y lo venden como canario, ¿no? Y además de peor calidad, ¿no? Pero bueno, al margen de eso es una discusión que yo entiendo que se podría tener aparte, pero sí que hay una variedad que es regional, que ya está reconocida como regional. El tema es el impedimento de la administración desde el punto de vista normativo y la voluntad. No significa que solo sea de aquí. Bueno, pues en este tema el sector primario, la verdad es que se ha ido abandonando ya, pero ya no te hablo solo de Telde, sino en general. Es una de los últimos años interesaba siempre más que el suelo, especular con el suelo, fabricar todo ese dinero rápido que se podía conseguir, que trabajar esas tierras, que trabajar ese sector primario. Estamos en un sistema donde se nos pide siempre crecimiento económico, y el crecimiento tiene un límite. A veces tenemos que pararnos y decir, bueno, vamos a ver hasta dónde uno cuando tira mucho puede acabar rompiendo. Entonces es un sector que ha quedado prácticamente abandonado y que hay que recuperar y hay muchísimas posibilidades en el tema turístico. En el tema, por ejemplo, hay muchos comedores escolares ahora mismo que ya pues reciben los alimentos que tienen, pues son hechos pues en fincas ecológicas y toda esa historia, que ellos mismos ven la diferencia que hay en el producto, que todo este producto que te viene a lo mejor comercializado de otro historia. Entonces, más a la cercanía, más al producto de kilómetro cero, y hay que trabajar eso. Y es una posibilidad de nicho de empleo. Y el tema de los bancos de tierra está ahí. Mucha gente podría tener aunque no te dé a lo mejor para tener un negocio, pero pues por lo menos para tú ir comiendo, para tú ir tirando. Y habría que trabajar mucho en ese sentido, pero entre las legislaciones y las ideas, que seguimos pensando en los grandes macroproyectos, seguimos pensando en los grandes parques acuáticos, seguimos pensando en las grandes infraestructuras y no pensamos en lo pequeñito, en lo de abajo, que al final el sector primario, digamos, es el que es esa primera base de la economía, porque si bien el sector secundario es el que manufactura pues ese producto, esa materia prima que sale del sector primario y que después el sector terciario lo transforma en servicios y lo ven, pero todo parte de abajo y tenemos que mirar un poco más hacia abajo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco este paradigma, esta idea que tenemos del crecimiento económico de todo el mundo, y retrasar un poquito y volver un poquito atrás y volver a la tierra, a trabajar. Diego. Bueno, yo creo que a lo que deberíamos aspirar aquí, más que al marketing y a las buenas palabras, es intentar llegar a una soberanía alimentaria. Y esto conlleva una serie de cuestiones. Algunas han salido aquí.
tenemos que tener en cuenta que de lo que se consume en esta tierra apenas llega a entre el 6 y el 8% de lo que se consume aquí, de lo que se produce aquí, solo es de lo que se consume el 6 y el 8%. Es muy poquito porque hemos abandonado, como decía aquí alguno de los compañeros y compañeras, hemos abandonado a la tierra, ¿vale? En Gran Canaria solo existen 9.500 hectáreas de cultivo. Yo creo que eso es muy poco, y por eso no tenemos esos alimentos básicos para surtir todo un mercado que pues manda, por ejemplo, el turismo. Si fuéramos a comprar vino en Canarias, no habría para surtir todo. Si fuéramos a comprar naranja, no habría para ni siquiera para la población. Entonces tenemos que buscar e idear mecanismos un poco que nos ayuden a alcanzar pues esa soberanía alimentaria. Ahora, por ejemplo, y no solo hablamos de la tierra o del pescado, podemos hablar de muchas más cosas. Y podemos hablar, por ejemplo, de promover pues el ahorro energético. Ahora vemos que el Cabildo Insular de Gran Canaria acaba de comprar 13 vehículos, ¿vale? Algunos híbridos y otros pues ciertamente eléctricos. Bueno, algunas cosas se han lanzado aquí en este mandato, a pesar de que hace dos terminamos la Casa de la Agricultura. En el anterior mandato no fueron capaces, a pesar de que el Cabildo de Gran Canaria estuvo pendiente de ello, no fueron capaces de ponerlo en marcha. En este mandato sí. En este mandato hemos recuperado la finca del Viso, pero no solo para enseñar a la gente a cultivar, que se está haciendo, cursos gratuitos para voluntarios, sino de alguna manera la reinserción no solo laboral, sino social, de personas que, desde, por ejemplo, desde servicios sociales, se envía a voluntarios para que aprendan y se formen. Y además hemos tratado de conectar la producción de esa finca con empresas locales, como puede ser SPAR, para que vendan allí sus productos. El excedente pues lo dedicamos a bancos de alimentos, como puede ser de Cáritas, de los Evangélicos, de Cruz Roja y de aquellas ONGs que estén un poco interesadas. Hablamos de los bancos de alimentos, me parece una idea genial, y de hecho este gobierno lo está impulsando conjuntamente con el Cabildo, la recuperación de la finca de los bancos de tierra, sí, discúlpame. Con la finca de la Herradura entre el Cabildo y el Ayuntamiento, a tres bandas con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo Insular de Gran Canaria, también estamos intentando poner en marcha pues y recuperar la finca de San Antonio. Hemos reconocido la labor, porque también hay que visibilizar, es muy importante, a la gente del medio rural, y cómo no a la mujer, que es la figura importante de este sector. Y por eso hemos reconocido a tres mujeres que creemos que son importantes. Hay muchas más, pero teníamos que empezar por alguna. Pues tendremos que dejar para otro debate y desarrollar este tema, porque el tiempo se ha ido volando. Doña María Calderín, don Iván Sánchez, doña Esther González, don Diego Ojeda, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo es el que tenemos y se nos ha ido, pero volando. Por lo cual tendremos que retomar este tema y traerlo también a esta mesa al sector primario como base de creación de empleo. Gracias a los cuatro por estar con nosotros y a ustedes también por estar compartiendo una noche más y siendo cómplices de este programa. Ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.